que hoy llega hasta los 30 años, lo podamos abrir hasta los 64 años. Que tiene 40 años, también va a recibir su apoyo. Hasta los 64, porque luego viene la pensión adulto mayor, que van a seguir recibiendo. Atención, pueblo de México. La presidenta Claudia Sheinbaum acaba de dar una excelente noticia para todos los mexicanos y mexicanas. Hay tres programas nuevos y una sorpresa más. Pues recalcó que ya se firmó un nuevo apoyo, así que no te vayas y sigue viendo este video hasta el final. Y ahora digo yo que estamos viviendo el segundo piso de la cuarta transformación, porque él puso los cimientos, puso el primer piso, pero todavía queda por hacer. Estamos construyendo entre todos y todas el segundo piso de la cuarta transformación. Y decía que eso significa que seguimos gobernando con los mismos principios, las mismas causas que dieron origen al movimiento, las que separaron en el gobierno el poder político y el poder económico. Esos principios ustedes los conocen. El principio de por el bien de todos, primero los pobres. Es el principio, la máxima de nuestro gobierno, de nuestro movimiento. Significa que para que el país progrese, para que el país esté bien, para que todos estén bien, hay que apoyar primero al más humilde, al que se quedó atrás. El pueblo de México es solidario, grandioso, y siempre le damos la mano a las familias, a los hermanos, a las hermanas que se quedan atrás para que caminen con nosotros. Esa es la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Pero además se demostró, fíjense, que cuando se apoya al que menos tiene, a todos les va mejor. Porque hay recursos en la economía. Y si hay recursos y se distribuyen, entonces hay más mercado, hay más comercio y a todas y a todos, al país completo le va mejor. Por eso el principio de por el bien de todos, primero los pobres, es principio también del segundo piso de la cuarta transformación. El segundo principio, ustedes lo conocen, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Se llama austeridad republicana. ¿Qué quiere decir? Que hay que quitar todos los privilegios que hay en el gobierno, toda la corrupción. Y cuando eso se hace, hay recursos para destinarlos al pueblo de México. Fíjense todo lo que hizo el presidente López Obrador, la pensión, los apoyos, el Tren Maya, el interoceánico, todo lo que hizo. Además, continúa la transformación, porque continúan todos los programas del bienestar, todos. La pensión universal adulto mayor va a continuar. Va a continuar el apoyo a los jóvenes de preparatoria, las becas. Va a continuar el programa Sembrando Vida. El apoyo al campo, todos los programas, Jóvenes Construyendo el Futuro, todos los programas van a continuar. Pero no nos vamos a quedar ahí. Ya sería suficiente gobernar con austeridad y continuar con los programas. Pero vamos por más, por eso le llamamos el segundo piso. Entonces vamos a hacer tres programas de bienestar nuevos, tres. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Vamos a iniciar con 63 y 64 y luego empezamos de 60 a 63. ¿Por qué a las mujeres? Bueno, ustedes me lo van a decir.
¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y los hijos? ¿Quiénes somos las que hacemos principalmente el trabajo del hogar? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Llegamos a los 60 años. Yo ya tengo 62. Llegamos a los 60. Ya los hijos están grandes. ¿Y ahora a quién cuidamos? A los nietos. ¿Quién reconoce ese trabajo? Pues como llegó una mujer a la presidencia, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. No crean que solo vamos a gobernar para las mujeres, ¿no? Vamos a gobernar para todas y para todos. Pero por primera vez vamos a apoyar y reconocer ese trabajo que nunca se ha reconocido. Y lo que acabamos de firmar ahora, que es el convenio para que el programa de discapacidad, de la pensión de discapacidad, que hoy llega hasta los 30 años, lo podamos abrir hasta los 64 años. Entonces, si hay una persona con discapacidad que tiene 40 años, también va a recibir su apoyo. Hasta los 64, porque luego viene la pensión adulto mayor, que van a seguir recibiendo. Entonces, ese es el convenio que acabamos de firmar. El pueblo tiene que estar atento también a lo que pasa con el gobierno, también para exigirnos que todo lo que nos comprometimos lo cumplamos. Esta es la gran alianza entre el gobierno y el pueblo de México. Eso nos lo enseñó el mejor presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a guardar su legado, su ejemplo de este gran tabasqueño que le dio tanto a nuestro país y que le va a seguir dando y tanto al mundo, porque Andrés Manuel López Obrador le dio también mucho a todo el mundo. Vengo a comprometerme con ustedes, a decirles que nosotros tenemos principios y causas y que nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Tabasco ni al pueblo de México. ¡Que viva Barrancán! ¡Que viva Tabasco! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!